En este video nos toca hablar acerca de las infecciones de vías urinarias. Para esto tenemos que hablar un poco acerca de la anatomía básica de ese sistema urinario. Recordemos que el sistema urinario va a estar compuesto por dos riñones, que son los que se van a encargar de filtrar la sangre y producir la orina. Un sistema o una parte que va a llevar la orina que se presenta en ese riñón a la vejiga y se va a llamar uréter o ureteros, que son estos, y un sistema de almacenamiento temporal que va a recibir el nombre de vejiga. Y por último, la parte por la cual de la vejiga va a ser expulsada la orina hacia fuera del cuerpo, que se va a llamar uretra. Y depende del sexo, va a ser el tamaño de la uretra. En las mujeres llega a medir de 5 a 7 centímetros. Y en los hombres puede llegar de 20 a 25 centímetros. Más adelante veremos la importancia de esto. Aparte de ese sistema urinario, los hombres van a tener una glándula que se llama próstata, en la cual también se puede ver afectada por esas infecciones de vías urinarias. La vía urinaria o las vías urinarias es un sistema estéril. Es decir, no se encuentra bacterias o algún tipo de agente extraño que afecte o que se encuentre presente en estas zonas. Por lo tanto, cuando algún agente extraño, que lo más común van a ser las bacterias, se llegue a introducir en estas vías urinarias, y también va a depender mucho de la cantidad de bacterias y del tipo, va a causar una infección. Dependiendo de la zona en la que se encontremos esa bacteria y comienza a dar manifestaciones, la infección va a recibir su nombre. En el caso del riñón, la infección se llama pielonefritis. Cuando llega a afectarse el uréter, se llama ureteritis. Cuando llega a afectar la vejiga, va a recibir el nombre de cistitis. Si esa próstata se llega a infectar, se le va a llamar prostatitis. Y en la uretra va a recibir el nombre de uretritis. Dependiendo de la zona, son las manifestaciones o la sintomatología que va a dar, así como también del tipo de bacteria y el grado de agresividad que está presente. Pero va a haber unas manifestaciones que se pueden compartir o que son generales para todos estos tipos de infecciones de vías urinarias. Lo primero que se puede presentar en muchos casos va a haber cambios en la orina. Al momento de orinar, la persona puede sentir ardor o dolor al momento de orinar. Aparte, la orina se puede tornar fétida. Puede tornarse turbia y podemos encontrar rastros o pequeña presencia de sangre. Aparte de esto, la cantidad y la frecuencia con la que se orina se va a incrementar. Y la continencia de esa orina va a estar disminuida. Aparte de esto, algunos pacientes pueden llegar a presentar fiebre, dolor en región lumbar y en muchas ocasiones un ataque al estado general o malestar general. Para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico o podamos decir si hay infección de vías urinarias, es necesario también ver a qué paciente está atacando, porque hay ciertos factores que predisponen a esas infecciones de vías urinarias.
En el sexo femenino es muy frecuente que nosotros encontremos infecciones de vías urinarias precisamente porque la uretra va a ser de menor tamaño con respecto a la uretra del hombre. Además, las mujeres que presentan una vida sexual activa también tienen mayor riesgo de padecer infección o infecciones de vías urinarias. Los hombres llegan a tener un problema en el que la próstata se inflama. La próstata, al encontrarse inflamada, hace que la orina no pase de forma adecuada o se retenga. Esto también predispone a infecciones de vías urinarias. Así como también aquellas personas que usan ropa muy ajustada. La ropa ajustada incrementa la presión en las vías urinarias y favorece que esta orina no, por decirlo de alguna forma, no vaya hacia el frente, sino que retroceda. Y este reflujo hace que las infecciones sean más comunes. También se ven muy afectadas aquellas personas que ingieren poco líquido, dado que la ingesta de agua nos ayuda, por decirlo de alguna forma, a mantener limpias estas vías urinarias. Si nosotros no mantenemos limpias estas vías urinarias, es más factible que se encuentren bacterias en ellas, así como también aquellas personas que tienen un alto consumo de bebidas carbonatadas o bebidas con gas, porque estas bebidas van a cambiar el pH de la orina y favorecen la aparición de esas bacterias. Aparte de estos factores, también se puede presentar en personas en el que tengan el sistema inmune o el sistema inmunológico afectado. Un caso muy común va a ser los diabéticos. Entonces, viendo los factores de riesgo y viendo las manifestaciones que están presentes en cada paciente, nosotros podemos llegar a un diagnóstico. Aparte de las manifestaciones o de los síntomas y los factores de riesgo, nosotros podemos hacer mano o ocupar algunas pruebas de laboratorio, como va a ser el examen general de orina, o también abreviado como EGO. Si este no nos no es concluyente, podemos ocupar otro estudio que se llama urocultivo. O para tener mayor certeza, se ocupan ambos para poder llegar a un diagnóstico mucho más rápido. Y dependiendo de lo que haya se encuentre, va a ser el tratamiento. El tratamiento va a ir encaminado en muchas ocasiones a la administración de antibióticos. El antibiótico va a depender mucho de la sospecha clínica dada por las manifestaciones. O en ocasiones también va a estar dada por los resultados que arroje el urocultivo. Pero el antibiótico lo va a decidir el médico, así como también la duración del tratamiento, que en algunos casos puede ser desde 7 hasta 14 días. Por lo tanto, para evitar las infecciones de vías urinarias, recordemos nuestra herramienta más importante, que va a ser la prevención. La prevención va encaminada a que esas mujeres que están teniendo una vida sexual activa, después de terminar el coito, vayan a orinar. Orinar con frecuencia y después de haber ingerido gran cantidad de líquidos
ayuda a mantener limpias esas vías urinarias y por lo tanto disminuye el riesgo de infecciones de vías urinarias. Así como también no usar ropa ajustada o la menor cantidad posible de ropa ajustada y evitar las bebidas en lo posible carbonatadas o con gas.